Buen día, muy buenos días a todas y todos ustedes. 190 carpetas de investigación, 137 de oficio, 53 de denuncia. Varias comparecencias programadas para el día de hoy, información de la Procuraduría, probablemente un poco más tarde para actualización de estas cifras. Secretaría de Salud, continuamos con los cuatro hospitalizados en amarillo. Las brigadas siguen atendiendo los diferentes puntos de la ciudad. En viviendas visitadas llegamos a 380,674 y esta es una tarea permanente en la cual estaremos trabajando hasta concluir la demanda de vacunas. Sobre todo, este es uno de los puntos que no podemos descuidar de ninguna manera porque siguen los trabajos de reconstrucción y es una parte muy importante. Por cierto, en las vacunas llegamos a 318,372, 980 aplicadas el día de ayer. Albergues, de los 10 albergues, tenemos 188 personas en pernocta, que este es el objetivo que nos hemos planteado de ir haciendo esta disminución en todos y cada uno de estos puntos de atención. En el DIF llegamos a 83,588 personas. Consejería Jurídica, las 32,232 asesorías y 27,364 se conservan en las mismas cifras que el día de ayer. En los módulos de Xochimilco y Tláhuac tuvimos 83 atenciones. Seguimos trabajando Xochimilco y seguimos trabajando Tláhuac. Hemos llegado ya a 102,879 atenciones y 100,527 solicitudes. Con la Secretaría de Obras, 3,970 códigos verdes. Seguimos con los trabajos y seguimos visitando los inmuebles también amarillos. Entonces, el secretario de Obras y SEDUBI tienen la encomienda ahora de estar realizando este proceso de información, porque nos preguntan ¿cuál será el paso que sigue una vez que los inmuebles amarillos hayan quedado rehabilitados? Estamos pendientes de la publicación de la ley, que esperamos que sea en esta misma semana, como he platicado con ustedes, porque viene la segunda parte, que es el plan de reforzamiento de inmuebles. Ya no estamos hablando ni de reconstrucción ni de rehabilitación. Los inmuebles amarillos que queden rehabilitados, en algunos casos, sobre todo los que sean inmuebles anteriores al 85, requieren y van a requerir que se haga un proceso de análisis, de estudio, y en su caso, de reforzamiento. De las pipas, 29 viajes, tenemos un acumulado de 702 millones de litros de agua entregados. Se está entregando principalmente en pipas en la parte de Xochimilco, donde estamos trabajando en localización y reparación de fugas no visibles, dada la cantidad de agua que está llegando a la entrega en los domicilios. 2,646 fugas, tenemos dos fugas en proceso, que es lo que yo les he venido informando, de las que se van detectando, y hoy nuestro acumulado ha sumado dos más, 2,646 fugas. La aplicación de 911 con el pedido de alerta sísmica ha alcanzado ya 186,765 registros. Le agradecemos la confianza a la ciudadanía por esta tarea. En la carrera del día de ayer tuvimos más de 4,000 personas inscritas, calculamos unos 7,000 participantes y se estarán entregando las cifras de estas aportaciones, porque como ustedes saben, todo lo recaudado en la carrera del día de ayer será estrictamente para los temas de reconstrucción. De la ofrenda monumental que tuvimos en la plancha del Zócalo, se alcanzó más de 1,000,000 de personas, de visitantes, y bueno, ahí quedaron estas cifras, que ha sido una de las más altas en su participación. Hoy vamos a tener aquí explicaciones del doctor Agüet, que tiene un tema importante que aclarar a la ciudadanía, y por eso le
solicitado la presencia respecto de esta información que estuvo circulando en redes sociales de carne de caballo, ¿no? Entonces esto me parece que es puntual para que el doctor se lo explique, lo precise. Está la Agencia de Gestión Urbana, que les hablará de las acciones de, propias de la reconstrucción, sobre todo atención de luminarias, algunas cifras, las cifras de las acciones que está realizando en Xochimilco, en Tláhuac, también de la reconstrucción, y los proyectos que tenemos de iluminación, que había yo platicado con ustedes para estas tareas, algunos de los proyectos que tenemos con ellos. Y agradecemos también la presencia el día de hoy de ADI, de Canadevi, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Cámara del Cemento. Quiero platicar con ustedes en relación a ello, que se suman a estas tareas la Cámara del Cemento, esta importante cámara, sobre todo para esta tarea de la reconstrucción, lo que hoy les estamos anunciando y que vamos a suscribir ahora mismo un documento como carta de intención, es esta suma de la Cámara del Cemento, en donde los compromisos que estamos asumiendo, bueno, es a encontrar precios preferenciales precisamente en las tareas de reconstrucción. Así que agradecemos a esta Cámara, a su presidente y a todos sus agremiados por esta suma, que estará muy vinculada y coordinada con las acciones de Canadevi, de ADI, de la Cámara Mexicana y, por supuesto, las propias del Gobierno de la Ciudad de México, estrictamente en los temas de reconstrucción. Es decir, los precios preferenciales que se manejarán y que se establecerán para estas tareas solamente es para la parte de reconstrucción. Esa es la idea que vamos a desarrollar. Aquí están el secretario de Obras y el secretario de SEDUBI, que van a platicar con ustedes en relación a ello. Y bueno, pues vamos a firmar ahora esta tarea de colaboración. Reitero, agradecemos a todas las organizaciones y vamos a proceder a la firma para dejarlos yo después con la explicación que pudiera haber o los comentarios por parte de cada uno de ellos. Antes de firmar, si hubiera alguna pregunta, a sus órdenes. Catitla, para los trabajadores del gobierno de la ciudad, el atlas de riesgo dice que tenemos, hay muchos agrietamientos y después del sismo del día 19 pues se ve que está todo fracturado. ¿Se ha pensado mover este desarrollo? ¿Continuará ahí? ¿Cuál es el plan del gobierno? No, la instrucción que tiene ahí Oficialía Mayor y obviamente las áreas que están analizando esta posibilidad, es primero hacer un estudio, terminar un estudio a fondo, detallado, precisamente que se analice toda la parte de subsuelo, si se requiere de algún procedimiento constructivo especial, y ya que se tenga todo eso, entonces procederemos a la obra. Me parece que es un proyecto importante, un proyecto de beneficio, de amplio beneficio, siempre y cuando tengamos todo el estudio necesario. O sea, debe estar perfectamente soportado este estudio para que nosotros pasemos a la siguiente tarea. Se tendrá que modificar de acuerdo a lo que nos digan los expertos, pero eso hasta que tengamos el estudio concluido. Buenos días, doctor. En el caso del plan de reforzamiento de inmuebles que hizo mención, ¿vendrá incluido dentro de la ley que se va a aprobar? Sí. ¿O en qué consiste este programa? Sí, miren, recuerden ustedes que vamos a hacer varias cosas. Es decir, esta ley tiene que incentivarnos como ciudad a los temas preventivos. Vamos no solamente a trabajar la parte de la reconstrucción, de la rehabilitación, sino la prevención. Y la prevención tendrá que ir a darle consistencia a aquellos inmuebles que, si bien es cierto, en este sismo no fueron afectados, sí son susceptibles por los procesos constructivos previos a la norma 85, pues de tener un incremento de riesgo en sus construcciones. Lo estamos viendo. Precisamente el inmueble que visitamos el día de ayer es un inmueble de los años 80 y en el proceso constructivo pudimos comprobar cómo sus afectaciones derivan precisamente de esto. Ellos, una vez que termine su rehabilitación,
y ya estando habitando su inmueble tendrán que pasar a un proceso de reforzamiento del inmueble. Ahí el gobierno está planteando y pensando ya estrategias de apoyo también para la gente, pero esto va a ser un plazo. Por eso yo alguna vez he hablado que esta tarea no es ni de un año ni de dos, sino nos puede llevar 5 o 6 años en ser complementaria. Por otra parte, el secretario de Hacienda ya comentó ayer que tenía una reunión con usted mañana. ¿Esto es así? ¿Ya tienen el compromiso? Pues yo espero que se lleve a cabo. Estamos esperando que no nos la vayan a cambiar o que nos la vayan a cancelar. Todavía no tenemos una cita específica. Hasta este momento lo que tenemos en agenda es una reunión en donde, en carácter de presidente de CONAGO, estaremos con el presidente de la República, pero probablemente terminando esa reunión se pudiera llevar a cabo la otra. Doctor, ¿cuál es la situación de los vecinos del multifamiliar de Tlalpan? Porque ellos se quejan de que no ha habido apoyo como tal de la autoridad. Bueno, aquí está el secretario de Obras y el secretario de SEDUBI, que los dos están encargados del inmueble, y ahora podrá darte los detalles de los avances que se tienen y cuáles son las tareas programadas precisamente en este inmueble, en estos inmuebles. Con mucho gusto. Hola, doctor, buen día para todos. Oiga, la pregunta es en este caso sobre el asalto que hubo ayer en la joyería de Santa Fe, saber si tiene ya algún reporte preliminar por parte de la Procuraduría y qué podemos saber hasta ahorita, doctor, por favor. Pues está encargada la Procuraduría. Yo lo que te puedo decir es que están también declarando a las personas de seguridad, porque es un inmueble que tiene seguridad privada. Me refiero a la propia joyería, no a la plaza. Entonces, pues es la tercera ocasión, dos en la ciudad, una en el Estado de México, teniendo seguridad privada. Se tiene que investigar a fondo porque hay unas líneas de trabajo. Eso lo determinará la Procuraduría, la que trae la investigación. Doctor, tres aspectos. Ayer hablaba de una expropiación en Álvaro Obregón. Hay otras expropiaciones en Puerta, por un lado, y por el otro. También comentaba del bloqueo que han tenido algunos grupos o delegaciones para el trabajo que hacen las secretarías en las delegaciones. ¿Esto solo es focalizado en Xochimilco o qué otros reportes tiene de eso? Y si mañana tiene una reunión con el presidente después de CONAGO. Sí, es esto. La reunión que tendremos es una reunión oficial, y la que pudiera ser, aprovechando quizá esto, pues sería con el secretario de Hacienda, no tanto con el presidente, sino con el secretario de Hacienda. Y no hemos encontrado más que lo que ustedes mismos han documentado, que se dio en Xochimilco, pero eso no inhibe los trabajos. Aquí está Agu para que les platique cómo hemos estado haciendo retiro en la noche, durante las madrugadas, también retiro de escombro, y vamos a seguir apoyando la pavimentación, que están comenzando ya las tareas, todo esto que les vamos a platicar. Pues esto, mira, los indicios que tenemos de lo del sábado, pues así lo apunta, porque de las imágenes, de lo que ustedes pudieron captar y de lo que se ha documentado por los medios de comunicación, pues aparece personal de estructura de la delegación encabezando grupos en contra de la acción de gobierno. Yo, simple y sencillamente, lo que he pedido a Contraloría es que verifiquemos esta información. Nosotros agradecemos a los medios de comunicación por los datos que se han dejado ahí plasmados y los que se han aportado, pero pues lamentamos que se dé así esta situación. Expropiaciones. El gobierno de la ciudad no quiere expropiar, lo que menos queremos es llegar al procedimiento de expropiación. Este es un caso específico, el que ustedes acaban de conocer, y los otros serán más bien en un trabajo de concertación, que es lo que hemos pedido. Hablar con la gente, platicarles todas las opciones que hay, y bueno, pues si esa fuera una opción, adelante, pero digamos que es la última en nuestra agenda, es esta, la expropiación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Ilich Valdés. Hola, doctor. Dos preguntas. La primera es saber si ya llega usted con una carpeta de peticiones hacia el secretario de Hacienda o qué es lo que van a tener en esta reunión, porque él ayer mencionaba que bueno, que ya en esta reunión que tendrían este próximo martes, pues ya atendería todo este llamado, sobre todo en el tema de los recursos federales que pudieran bajarse hacia la ciudad. Si ustedes estarían de acuerdo en que el gobierno federal sea atender la propuesta económica que
van a llevar una especial de qué es lo que se necesita en la ciudad, sobre todo en este tema de la reconstrucción. Y segundo, retomando el tema de los funcionarios delegacionales, ante esto que está ocurriendo, sobre todo en algunas delegaciones como Xochimilco, ocurrió como Tláhuac, ¿estaría usted continuando con estos recorridos de ir a supervisar cómo sigue esa reconstrucción o pararían y solamente enviaría al equipo político de Concertación para tratar esos temas? No, cuando yo tenga que ir a supervisar, voy a ir, eso que no haya ninguna duda. Independientemente de lo que organicen o preparen o hicieran, vamos a estar acudiendo. No tengo otro reporte más que lo que ustedes tienen documentado. Y bueno, nosotros llevaremos nuestros temas pendientes con la Secretaría de Hacienda. Vamos a llevar todo lo que tenemos pendiente y vamos a ver qué es lo que, cuál es la conciliación numérica de lo que ellos tienen con lo que nosotros tenemos. Yo tengo que ir a defender a la Ciudad de México. Entonces, no vamos a platicar cómo podemos salir del problema, sino yo tengo que ir a defender a la Ciudad de México, tengo que ir a pedir los recursos que necesita la Ciudad de México. Si la Federación no me los puede dar, pues ya nos explicará por qué, pero yo tengo que llevar un planteamiento concreto de lo que necesita la Ciudad de México, no a ver qué nos pueden dar. ¿Cuánto necesitaría la ciudad? Eso es lo que voy a llevar el día de mañana. Doctor, buenos días. De este plan de reconstrucción, ¿solamente entrarían los inmuebles que están en esta lista? Que bueno, no sé si me podía recordar la cifra. ¿O también todos los inmuebles anteriores a 1985 para evitar otra? ¿Me estás hablando del de reforzamiento? Exacto. ¿O de este que vamos a firmar? No, del reforzamiento. El reforzamiento básicamente es de manera señalada para los inmuebles que están construidos antes de la norma del 85. O sea, un inmueble construido antes de la norma del 85 pudiera tener mayor riesgo que un inmueble que ya está después de la norma. Así lo están haciendo, pues, los que sufrieron colapsos o los que sufrieron daños mayores. Esa es la constante que tenemos hoy. Pero bueno, pues, la verdad es que lo que queremos es que prácticamente todos los inmuebles de la Ciudad de México puedan tener un diagnóstico. Es una nueva forma de advertir la protección civil propia. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo que antes no nos preocupaba o no lo teníamos tan presente, ahora debe estar en la ciudad, como es el caso de las clasificaciones. Es decir, hoy todos sabemos si nuestro inmueble tiene alguna clasificación o si nuestro inmueble tiene algún punto débil, ¿no? Si tú vives en un inmueble que es anterior a 85, sabes que es un inmueble que necesitaría tener un estudio. Tienes un inmueble en donde hubo determinados daños, pues ese es donde hay que concentrarse. Queremos que todos los inmuebles la gente identifique los muros de carga, queremos que en todos los inmuebles la gente identifique cuáles son sus zonas de seguridad. Es decir, vamos a hacer mucho énfasis en la materia de protección civil en toda esta tarea de reforzamiento. Estaríamos hablando anteriores a 1985. No tengo yo la cifra en este momento, pero pues estamos hablando de varios miles de inmuebles, ¿no? No son pocos, pues. ¿De la reunión de Conago cuál es? El tema de la reunión de Conago, ahora pido que les pasen la agenda que tenemos marcada ahí en los pinos, con mucho gusto, pero es básicamente la convocatoria que se está haciendo es a la iniciativa privada, es decir, iniciativa privada y gobiernos en la tarea de reconstrucción. No sé si va a ser un diagnóstico de cómo vamos o algún planteamiento que hoy precisamente vamos a revisar esta parte de la agenda. Serían todas las preguntas, doctor. Ya, pasamos entonces a la firma. Yo le agradezco otra vez a todos y cada uno de los representantes de ADI, de Canadevi, de la Cámara de la Industria de la Construcción y sobre todo a la Cámara del Cemento, que con la Cámara del Cemento pues agradecemos cumplidamente por este apoyo. Va a ser una cosa muy importante porque en la tarea de reconstrucción tendremos precios preferenciales para realizar esta labor. Ha sido un convenio que se ha venido construyendo pues a las semanas de que tuvimos este evento. La Cámara de Cemento ha hablado con sus agremiados, ha hablado con sus afiliados y hemos logrado pues esto que vamos a firmar ahora. Así que yo les agradezco mucho a todos cada uno de ustedes y se van a quedar con ustedes para si hay algún comentario. Firmo, si quieren vamos
pidiendo que pasen. Está en orden de aparición ahí el licenciado Guillermo Colín Villavicencio, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Nacional del Cemento. Buenos días. Luego está la licenciada Lidia Álvarez, nuestra presidenta de Canadevi Vivienda Valle de México. Gracias, Lidia. El ingeniero Arturo Bautista, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Gracias, querido presidente. Gracias, gracias. El arquitecto Jorge Gamboa, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de ADI. Y el secretario de SEDUBI y el secretario de Obras. Ahora voy yo. Muchas gracias. Voy a dejar entonces con el doctor Agüet, que va a hacer un anuncio puntual, rápido, de informativo. Luego a Agu, para que con Jaime Slomiansky puedan conocer estas acciones. Y estarán aquí nuestros amigos, a quienes les agradecemos de nueva cuenta por esta importante acción en favor de la reconstrucción. Los dejo entonces. Gracias. Buen día. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Pues miren, derivado de un estudio de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la UNAM, se empezó a salir en redes que habían hecho un estudio en 157 comercios visitados y 433 muestras de carne cruda y cocida analizadas, y de ello se derivó que era carne de caballo. De tal manera que esto se llevó a cabo en Aguascalientes, en Zacatecas, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Pachuca y en Vicente Chicoloapan. También se hizo en venta en carnicerías, en mercados, en tianguis y en puestos ambulantes y en comida preparada, tacos, gorditas, burritos y milanesas. El planteamiento es que su consumo, el consumo de la carne de caballo, más que ser un problema de salud pública, es un engaño a la gente, derivado a que, miren, el kilo de la carne de caballo vale 75 pesos aproximadamente y la carne de res vale 150 pesos el kilo. Aquí quiero decirles que la norma oficial mexicana establece la información comercial sanitaria. El producto debe decir carne de res, carne de puerco, carne, etcétera. Debe estar especificado. Y en este caso no existe, porque Zagarpa y Cofepris, la producción de carne de caballo está autorizada, pero no para consumo humano, no está regulada para el consumo humano. De tal manera que la carne de caballo, igual que la de puerco y la de res, nutrimentalmente es buena, sin embargo no está autorizada para el consumo humano. Aquí quiero decirles que México produce 2.5 millones de carne que exportamos. Exportamos para consumo humano en Rusia, Hong Kong, Egipto, Japón, Vietnam, Bélgica, entre otros. Quiero decirles que la carne de caballo que se produce en México está autorizada para consumo de mascotas, alimento para los zoológicos, en fin, para consumo animal.
Hay 11 rastros en México en donde se procesa la carne de caballo y la mayoría, como les digo, es para la exportación. En la Ciudad de México no hay ningún rastro, por lo tanto, la carne que recibimos es de otros estados, de otras entidades del país. Repito, el consumo de carne de caballo no está prohibido en México, pero no está regulado para el consumo humano. Con Zagarpa, COFEPRIS, Profeco y la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, la Agencia de Protección Sanitaria, nosotros seguimos supervisando todo el tema de los alimentos, como lo hacemos diariamente, la supervisión, tomamos muestras de alimentos y los llevamos a nuestro laboratorio. ¿Cómo se identificó que era carne, por ejemplo, en tacos, en albóndigas, etcétera? Porque se hizo un estudio de ADN y con ello supieron que se trataba de carne de caballo. Quiero hacer algunas recomendaciones. Primero, pues exhorto a la población a que no compre carne pues donde no se tengan etiquetas y donde no se sepa cuál es la procedencia de esta carne. Comprar en establecimientos formales, siempre revisar que la etiqueta diga la caducidad, etcétera, de esa carne, el olor debe estar fresco y no desagradable, que no tenga mal aspecto, que esté roja o rosita y que obviamente cuiden al comprar la carne. Y por supuesto siempre debe estar en refrigeración para mantener su estado. Como cualquier otro producto, sanitariamente tiene que estar bien manejado. La alimentación de estos animales tendría que estar perfectamente cuidada y no representaría ningún riesgo para la salud de los habitantes. Pero sí vale la pena pues hacer un llamado a la población para que tenga cuidado en dónde compra, en dónde adquiere este tipo de carne. Y simplemente para no... quisimos, y el jefe de gobierno me instruyó, darles esta plática muy rápida para evitar pues una mala información. Sería difícil que, por ejemplo, en una taquería que llegue uno y pida unos tacos, pues saber si es carne de caballo, si es carne de res. Sin embargo, bueno, pues el exhorto es simplemente a que cuidemos dónde se adquiere la carne. Segundo, que tampoco es un problema tan serio y tan grande. Sin embargo, al salir esta publicación, pues damos la cara y decimos qué está haciendo el gobierno de la ciudad en coordinación perfecta con Zagarpa, COFEPRIS y Profeco. Muchas gracias. Sí. Sí, de todas, no tenemos el dato exacto de cuántas muestras fueron en la Ciudad de México, pero se señalaron ya exactamente que fueron 157 comercios visitados y 433 muestras de carne cruda y cocida, pero en Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México, Pachuca y San Vicente, Chicoloapan. Estos son los lugares donde las muestras fueron muy pocas, si vemos toda la cantidad de estados y ciudades que se analizaron, ¿no? Muchas gracias, buen día. No, ninguno. Como cualquier carne, tiene nutrimentalmente es adecuado. O sea, no alguien que come carne de caballo no tiene ningún problema de salud, simplemente está consumiendo un producto que no está autorizado para consumo humano y que obviamente hay un engaño al darle carne de caballo diciendo que es carne de res. Y entonces ahí es donde está esta situación. Pero desde el punto de vista sanitario no hay ningún problema y eso es lo que quería yo dejar muy claro y gracias por tu pregunta. ¿Para consumo humano? Sí. Bueno, no está regularizado el consumo humano por Zagarpa y COFEPRIS. Y está autorizado para consumo en animales, pero no hace daño a la salud de la población, y eso sí quería dejarlo muy claro, ¿no? Muchas gracias, buen día. Muy buenos días a todos. Por parte de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México,
En el rubro de alumbrado público a partir del sismo, nosotros hemos atendido, reparado un total de 4,376 luminarias en distintos puntos afectados de la ciudad, incluyendo Xochimilco y Tláhuac, y las zonas más afectadas como la Colonia del Valle, la Roma, la Condesa y otros puntos dañados. Asimismo, también reparamos 23 postes caídos, suministramos energía con 10 plantas generadoras de luz y electricidad en 6 zonas de colapso. De forma coordinada con la Comisión Federal de Electricidad, reparamos 11 transformadores, 24 postes de caer y el restablecimiento de energía eléctrica en 6 puntos. Por lo que hace de manera particular en las acciones en Xochimilco y Tláhuac, donde nos hemos concentrado por el nivel de afectación en estas delegaciones por instrucciones del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ahí hemos atendido un total de 236 luminarias en 9 colonias y seguimos trabajando. Las colonias intervenidas en Xochimilco son Santa Cruz Acalpixca, San Juan Moyotepec, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco y El Carmen, donde se detectaron un total de 182 luminarias dañadas, de las cuales hasta el día de hoy tenemos 148 y continuamos con esta labor. En Tláhuac, en donde se realizaron y estamos trabajando labores de reparación de alumbrado, son en las colonias Olivos, La Turba, Del Mar, La Nopalera y Miguel Hidalgo, donde se han detectado 100 luminarias dañadas y hasta el día de hoy llevamos 88 y vamos a seguir trabajando como ya lo comentamos. En el rubro de trabajos de reencarpetamiento, que también pues son delegaciones muy afectadas por el sismo en este tema, el gobierno de la Ciudad de México hace una inversión de 120 millones de pesos para la rehabilitación de 11 vialidades en ambas delegaciones, de las cuales 7 son vías primarias y 4 secundarias. Vamos a hacer una intervención total de 218 mil metros cuadrados en estas vialidades y los trabajos empezaron justo ayer en la noche. Ya hoy estamos con maquinaria, bueno, desde ayer en la noche iniciamos ya con maquinaria para los trabajos de rehabilitación. En la delegación Tláhuac vamos a intervenir en la vialidad La Morena de Avenida Tláhuac Chalco a Avenida División del Norte con un total de 22,150 metros cuadrados. La vialidad San Rafael Atlixco del tramo de San Rafael Atlixco a Tláhuac Tulyehualco con un total de 35,150 metros cuadrados. Avenida Tláhuac, Avenida Tláhuac de Avenida Atlixco a Tláhuac Tulyehualco, con un total de 42 mil metros cuadrados. Estas son vialidades primarias y secundarias, Avenida Independencia en el tramo de calle Aldama y Avenida Camino Real a Tlaltenco, con un total de 10,732 metros cuadrados, y la calle Langosta de Canal de Chalco y La Turba, con un total de 10,761 metros cuadrados. Esto es en Tláhuac. En Xochimilco atenderemos las vialidades Avenida Muyuguarda, en el tramo de Periférico Sur a Prolongación División del Norte, con un total de 42,000 metros cuadrados. Prolongación División del Norte, sentido norte-sur, en el tramo de Periférico Sur, Avenida Guadalupe Ramírez, con un total de 8,900 metros cuadrados. Prolongación División del Norte, en el sentido sur-norte, de Guadalupe Ramírez a Periférico Sur, con 22,755 metros cuadrados. Xochimilco, Tulyehualco, de Desiderio Peña a 16 de septiembre, con un total de 14,000 metros cuadrados. Estas son vialidades primarias. En las vías secundarias atenderemos La Noria, de carretera Xochimilco a San Pablo, entre Guadalupe Ramírez
y carretera San Pablo con 22.221 metros cuadrados, San Lucas Xochimanca y San Mateo Jalpa de la carretera Palo de Glorieta de Lucas a San Mateo con 7.200 metros cuadrados. Y actualmente ya tenemos varios días atendiendo la vialidad Puente de Urrutia. Esta fue la primer vialidad que atendimos en atención a los productores de la zona chinampera, ya que estuvo muy dañada y para esta temporada de muertos era importante sacar su producción de flores. Y entonces llevamos ya más del 35% la estabilización de la producción, hasta que concluyamos con el 100% del reencarpetado. Pues estas son parte de las acciones que la Agencia de Gestión Urbana está realizando a efecto de dar nuevamente una rehabilitación a vialidades importantes en estas dos delegaciones, así como al alumbrado público de la ciudad, y continuaremos trabajando de aquí hasta que podamos atender la mayor parte de las zonas afectadas de las delegaciones y las luminarias o el alumbrado público, tanto en la red vial primaria como en las vías secundarias, a consecuencia del sismo. Muchas gracias. Sí, gracias, Rebeca. Digo, antes de dar paso a explicar el convenio o este instrumento que se firmó el día de hoy, quisiera responder la pregunta respecto al la unidad habitacional Tlalpan. Por instrucción del jefe de gobierno, desde hace ya varias semanas estamos presentes no solamente Desarrollo Urbano y Vivienda y Obras, sino también Secretaría de Desarrollo Social, Consejería Jurídica, Secretaría de Gobierno, en fin, varias instancias de gobierno de la ciudad presente para atender a los vecinos. Yo lo que le pido a los vecinos es que confíen en el trabajo que está haciendo el gobierno. Estamos ya llevando a cabo la reparación de los inmuebles, lo estamos haciendo bien. Creo que se ha dejado constancia de esto en los recorridos que el jefe de gobierno ha hecho los sábados y domingos, tanto inmuebles verdes como inmuebles amarillos, donde se demuestra los trabajos que estamos haciendo como gobierno para apoyar a las familias que de alguna u otra manera sufrieron daños en sus casas. Sí estamos trabajando en la habitación de Tlalpan, traemos cerca de 5 empresas trabajando en los diferentes edificios y vamos a incrementar la fuerza de trabajo. Lo que le damos a los vecinos es que confíen en nosotros, que nos permitan ingresar a sus departamentos para poder hacer los trabajos lo antes posible. Pero atención sí hay, digo, y no solamente de estas dos áreas, sino de prácticamente todo el gobierno de la ciudad. Mira, en realidad empezamos desde hacer los dictámenes y revisión de los edificios. De hecho, toda la semana pasada se les entregaron 3 dictámenes más de 3 de los inmuebles. De hecho, los propios vecinos los revisaron, se les explicaron. A partir de estos dictámenes fue que ingresamos a estos edificios a seguir trabajando. Hemos venido trabajando en las áreas exteriores. Entonces, estamos haciendo reparaciones desde lo más básico, como son aquellos edificios verdes que tienen grietas, por ejemplo, vidrios rotos. Detectamos que en algunos departamentos se han quitado muros, divisorios o muros de carga para tener más espacio y que eso sí provocó que tuviera alguna afectación los inmuebles, pues los vamos también a restituir. En fin, traemos incluso una empresa especialista en ingeniería estructural revisando los inmuebles. Es muy importante la labor que está haciendo ahí, por lo cual, te repito, no es de ahorita, sino ya llevamos varias semanas trabajando en la zona. No, fugas de gas ya no hay, estamos trabajando con todas las instancias, no solamente que tienen que ver con el gas, sino con energía eléctrica, con fibra óptica, telefonía, en fin, es un trabajo muy coordinado, donde en este caso en particular Protección Civil es quien está coordinando la parte de todos estos usuarios del subsuelo, como nosotros les llamamos. Muy bien. Sí, respecto al convenio, agradecemos, se suma a este esfuerzo en el cual ha venido participando la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, la CANADEVI, la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, se suma ahora a la Cámara Nacional del Cemento, por lo cual yo le pediría a Luis Colín, que viene en su representación, que nos explique en qué consistirá la participación de ellos en este esfuerzo. Repito lo que te dije hace rato, pediría que nos tuvieran confianza, los trabajos están desarrollados de manera adecuada,
y hay cuenta de ello en muchas otras partes de la ciudad donde estamos trabajando como gobierno de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arquitecto Felipe de Jesús, buenos días. Ingeniero Edgar Tunguy, buenos días. Colegas de Canadevi, ADI y CEMIC, representantes de medios de comunicación. Para nosotros en la Cámara Nacional del Cemento y nuestras empresas asociadas, Cemento Chihuahua, Cemex, Cruz Azul, Holcim, Fortaleza y Moctezuma, es de sumo orgullo haber sido invitados a participar por parte del Gobierno de la Ciudad de México en este esfuerzo conjunto para coadyuvar en esta fase de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. Desde un inicio de la etapa de emergencia aquí en la ciudad, hemos colaborado con los distintos niveles de gobierno en la Ciudad de México y en otros estados afectados para brindar toda la ayuda posible que esté a nuestro alcance. De esta manera, después del sismo, anunciamos que nuestros asociados se sumaron al esfuerzo y suministraron maquinaria, equipo y personal para la etapa de retiro de escombros. Hemos anunciado también en semanas anteriores una serie de medidas para apoyar la reconstrucción de viviendas en Oaxaca y en Chiapas a través de nuestra red de distribuidores para los beneficiarios del programa Fuerza México. Y es por eso que el día de hoy refrendamos nuestro compromiso con la sociedad mexicana para apoyar la etapa de reconstrucción en la Ciudad de México. Habremos de dar apoyos en materiales de construcción para que mediante este convenio, en conjunto con ADI, CEMIC y Canadevi, podamos sumar esfuerzos y coadyuvar al Gobierno de la Ciudad de México en sus tareas de reconstrucción y recuperación de estos inmuebles afectados. Asimismo, habremos de brindar asesoría técnica a las empresas para utilizar los mejores materiales de construcción y enfocaremos nuestros esfuerzos en coadyuvar para dejar en estado óptimo algunas escuelas, mercados y plazas públicas de la ciudad. Queremos agradecerle al señor jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, la oportunidad de colaborar con esta importante labor en esta ciudad que también la sentimos muy nuestra. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este foro, buenos días, para decir un poco qué ha estado haciendo ya la Canadevi desde el 19 de septiembre, que empezamos con nuestro centro de acopio, y cómo hemos estado ayudando en todo lo que es la reconversión o modificación de aquellas obras a las que la Secretaría les dio el color amarillo. Amarillo es en prevención, hay que arreglar, pero son estructuras realmente estables que pueden seguir. Yo creo que es importante definir que los daños en la ciudad no fueron mayores, y no fueron mayores porque la norma de construcción funcionó, y esto es algo muy importante que debemos de promover. La norma de construcción funciona. Creemos que todo tiene que ser perfectible y tiene que estarse cambiando, pero la realidad es que las normas están funcionando. Nosotros estamos colaborando en la Ciudad de México, evaluando inmuebles, construyendo algunas casas y reparando los inmuebles afectados. Yo creo que es muy importante que en este paseo que hemos tenido la Canadevi con gente experta y directores responsables de obra, de qué tipo de daños nos hemos encontrado en la ciudad. Y yo creo que es bien importante que pensemos que hay que disminuir mucho lo que es la vivienda irregular. Las mayores afectaciones se encuentran en la vivienda irregular. Si va a haber autoconstrucción, debe de ser asesorada. Yo creo que el riesgo que corre una familia que hizo una vivienda autoconstruida sin ningún tipo de asesoría en una zona sísmica puede llegar a ser muy grave, inclusive cobrarles la vida. También creo que el tema de difundir mantenimiento en las viviendas, en la medida en que caminamos revisando muchos de estos edificios, nos sorprende encontrar la falta de mantenimiento que hay en los bienes inmuebles. Y la tercera son las modificaciones que se hacen. Estaba ahorita el secretario de Obras diciendo la unidad habitacional Tlalpan, se quitaron muros de carga sin ningún tipo de supervisión. Entonces es muy importante que la autoconstrucción, la cultura del mantenimiento y las remodelaciones y ampliaciones sean asesoradas, porque es una cultura de prevención. No son las normas actuales las que están mal, pero que tenemos que tener una actitud de prevención. Yo creo que es de las cosas más importantes. Creo que vivimos en una zona sísmica,
creo que este evento nos lo recordó. Por lo tanto, ciudadanos de esta hermosa capital, seamos conscientes de la necesidad de mantener y cuidar nuestros bienes inmuebles. No podemos estarlos tratando con una falta de conciencia y supervisión de gente experta. Y finalmente decir que llevamos más de 470 inmuebles revisados, 150 a los que se les ha dado ya la perfecta habitabilidad, otros que están con procesos de seguros, y la Canadevi está interviniendo ya 20 para que la gente pueda entrar y se sienta tranquilo. Son edificios que en su estructura están bien, pero que sufrieron muchos daños en plafones y en los vidrios, y en eso vamos a cooperar. Yo creo que es la manera en la que debemos de seguir trabajando, pero es importante la responsabilidad de los habitantes de una ciudad como la de México. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Pues yo saludo con mucho gusto a los secretarios aquí presentes de Obras y Desarrollo Urbano y a mis compañeros y colegas de las cámaras empresariales del gremio de la construcción. Muy buenos días. Sin duda, de los grandes retos y encrucijadas nacen grandes oportunidades. Por eso, con certeza, puedo afirmar que la Ciudad de México saldrá fortalecida de su situación actual. Y ejemplo de lo anterior, precisamente, es este convenio que firmamos el día de hoy. Podemos decir que es una modalidad de una asociación público-privada. Fortalece los lazos de colaboración entre los dos sectores y refuerza nuestro compromiso con los habitantes afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. A partir de este documento tendremos un objetivo común, para lo cual sumaremos una agenda de trabajo, programas y los recursos necesarios. Hoy solo por la reconstrucción. Sin embargo, debemos, y es muy importante, seguir generando este tipo de colaboraciones en pro de continuar con el mejoramiento, planeación y reactivación de la urbe como la principal unidad económica del país. Potenciar el desarrollo económico de la ciudad es sin duda lo más importante para todos nosotros, sus habitantes, ya que generamos una creciente demanda de bienes y servicios, empleo, competitividad, productividad, que favorece el desarrollo humano y social para la ciudadanía. Se genera una mejor calidad de vida. Reconocemos, bueno, nosotros en CEMIC queremos reconocer públicamente el liderazgo del doctor Mancera en la reconstrucción de la Ciudad de México. Y como CEMIC reiteramos nuestro apoyo irrestricto a dicha reconstrucción, con nuestras 500 empresas afiliadas a la ciudad y con el respaldo de más de 11,000 en toda la República Mexicana. También ponemos a disposición de las autoridades de la ciudad nuestras instituciones, de las que nos sentimos orgullosos. Contamos con el Instituto de Capacitación más grande de América Latina, nuestro Tecnológico de la Construcción, y la fundación con la cual en breve presentaremos un aditamento innovador cuya función es permitir a las estructuras, edificios, un mejor comportamiento en caso de sismo. Yo sin duda comparto la idea de que seguirá temblando en esta ciudad y cada vez tenemos que estar más preparados. En pocas palabras, en CEMIC apostamos por la innovación y la educación de toda nuestra pirámide ocupacional. No me queda más que invitarlos a seguir mejorando el futuro de la Ciudad de México en base a una coordinación armónica entre los sectores público y privado para el bienestar de los habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señores secretarios, señores de los medios. Para la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, representa un gran honor haber podido firmar este convenio con la Cámara Nacional del Cemento. Este convenio nos va a permitir que el programa que estamos haciendo para la reconstrucción de la Ciudad de México, al cual nos invitó el jefe de gobierno, que consiste básicamente en trabajar en aquellos edificios que fueron catalogados como amarillos, que aquí ya se explicó en qué consisten, y poder irlos pasando a verdes, lo que va a lograr es que podamos abaratar el costo de los insumos y con ello atender a más familias.
La ADI juntó 50 millones de pesos como donativos iniciales de sus miembros para poder pagar la mano de obra y los materiales en este proceso que acabo de comentar. Esto es un donativo, las familias que están siendo beneficiadas por estos trabajos no van a pagar absolutamente nada, y adicionalmente las empresas, miembros del ADI, estamos donando tanto la asesoría técnica como la coordinación de todos estos proyectos de reconstrucción. El jefe de gobierno nos ha hecho el favor en tres sucesivos domingos, incluyendo el de ayer, de visitar algunos de estos edificios de departamentos en las zonas centrales de la Ciudad de México, y ha podido constatar, junto con muchos de ustedes que lo han acompañado, ha podido constatar cómo es un esfuerzo muy positivo. Las familias que habitan ahí quedan tranquilas, reciben con gusto no solo la asesoría técnica, sino los trabajos de restitución de acabados, de rellenado de grietas, de algunos otros en las zonas comunes del edificio, y el proceso que seguirá después para que puedan entrar a un programa parecido al que acaba de escribir el jefe de gobierno. Muchísimas gracias. Reconocer este compromiso de parte de las cámaras, de la ADI, de la Cámara del Cemento, en esta coadyuvancia para poder atender al mayor número posible de familias afectadas y al mayor número posible de inmuebles. Es el ánimo con el que nos ha instruido el jefe de gobierno a buscar cómo facilitar este proceso de reconstrucción. Como ya lo decía el secretario de Obras, refiriéndose al caso del multifamiliar Tlalpan, conjuntando los esfuerzos de distintas instituciones, además del trabajo técnico que implica la recuperación, por ejemplo, de inmuebles verdes o amarillos, el acompañamiento que hemos tenido de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud, de la propia Consejería, de manera que la atención que se brinda a las familias afectadas tiene esta visión integral de poder apoyar y ayudar en este momento difícil. Gracias a todos por su atención.